We have a couple of little things leading into it. And first of all, when we get a roll call, make sure we have everybody here. Okay, and so Shirley. Argentina. Bolivia. Bolivia? It's in the corner. Okay. Canada. Chile. Colombia. Costa Rica. Dominican Republic. Ecuador. England. Guatemala. Guate. 100% Guate. Honduras. Indonesia. India. Ireland. Japan. Korea. Mexico. Puerto Rico. Aquí. Y el torneo. Hola. USA. ¿Sí? Madam Secretary, aquí somos los Estados Unidos. Por favor, llámalos así, porque no queremos ser los últimos en la lista. Especialmente con el desfile de la inauguración. Venezuela. Gracias, señor. Casi. The last one is Colombia. Venezuela. Gracias. Yes. We are missing Bolivia. Yes. And we're missing Chile. Nervous is good. Means you care. Okay, before we get started, one thing is very, very, very important. You saw all of the information that we sent out. Bueno, voy a tratar de traducir. Me pidieron el favor. ¿Estás nervioso? No, va a ser el. Ok, perfecto. Te relevo mayor. Essentially, if you remember, we were going to have a meeting of all the players concerning WADA and the education of WADA. If you remember the information that was sent out, we were going to have a meeting of all the players as a mandatory meeting concerning anti-doping. Si se recuerdan como la información que le enviaron, que había una reunión sobre los jugadores, los players. De WADA. Players. All players only. De WADA. Solamente jugadores. Todos los jugadores solo. We could not get that into the schedule, so we have an alternative that I'd like to introduce Tim Backers to, who is in charge of our social media, as well as WADA and anti-doping. About how we're going to accomplish that here. Can we go part by part? We're going to try to achieve it in a different way rather than having a mandatory meeting. Van a la reunión de los jugadores, ¿verdad? Como tal, van a tratar de alternarlo porque no se pudo dar. Van a buscar una forma de alternar esa reunión. I'd like to introduce Tim Backers, who is in charge of social media for the IRF, as well as WADA, and is in constant contact with WADA. Estamos introduciendo a Tim Backer, que es el que está representando en como tal en la en lo que es este media social, ¿verdad? El no sé cuál es exactamente que él dijo, pero tiene tres o cuatro diferentes medias sociales que él va a estar representando. Sí, Facebook. I'm going to have to
El punto importante es que la reunión de las 5 de la tarde que se había programado para hoy no se va a hacer con los jugadores, ¿okay? Okay. Y se va a sustituir con una alternativa, o sea, se está buscando una forma alternativa que es de lo que les va a hablar Tim, y para eso es, ¿okay? So, it's important to understand that I am not evil. Es importante entender que él no es el mago. My job is to make sure that all the players compete equally. El trabajo de él es asegurarse que todos los jugadores tengan la oportunidad de jugar en igualdad. So, I've written some information about some of the things that WADA want the athletes to know. Él escribe una información sobre lo que él quiere que los atletas sepan, que él lo que él quiere que los atletas sepan. De WADA. But WADA also requires that athletes complete a consent form. Repeat. Consent form. The athletes have to sign a form. O los atletas tienen que llenar un formato sobre consentimiento. For gracias, papi. For drug testing. You guys want me to translate it? So each country has one for each player. That needs to be signed and returned to the tournament desk tomorrow. Cada país tiene su propio formato para cada jugador y que tiene que estar entregado, firmado por ellos mismos, entregado mañana. And we need this because we're going to be drug testing in this championships. Necesitan eso porque van a estar haciendo pruebas de dopaje en este torneo. We anticipate in the next year, instead of just testing at a international championship, we are going to try and test out of competition. Ellos están tratando de que para el próximo año el torneo internacional, que no solamente se haga la prueba de dopaje durante el torneo, sino fuera del torneo. Antes de. So that's within the next 6-12 months that will be happening. En los próximos 6 a 12 meses van a estar haciendo ese cambio sobre la prueba de dopaje. Unannounced, right? Correct. Sin decir, improviso. The other thing I want to mention is that we now have a YouTube channel. Él está hablando sobre que ya tenemos un canal de YouTube. All of the matches that we stream at this championships will go on that YouTube channel. Todos los juegos que sean grabados van a estar en esa página de YouTube. So as coaches, as delegates, please encourage your federations and athletes to share that information because we want as many people watching as possible. Él está sugiriendo que todos los que puedan le digan a su federación que tenemos esta página sobre los juegos, ¿verdad? Para que le den promoción hacia la página. And the website is internationalracquetball.com. La página es internationalracquetball.com. Are there any questions for me? Preguntas hacia él, hacia su persona. Okay. The only thing I'd like to add. How many times do you need to put that in the folders? One day, or you are putting the videos? Yeah, in the YouTube channel. I've put all the videos on YouTube that we have right now. Pan Am Championships 2015, 2014. They're all on YouTube now. I've seen them. But when Pablo finishes here, I'm going to get the files when I return. Maybe week, once 2 weeks. Okay, excellent. Finished. Thank you. Gracias. Argentina. I tried. Canada.
Las pruebas de WADA van a ser en el laboratorio de en el club. No, pero ¿dónde se llevan? ¿Dónde se va a realizar la, el análisis? Los laboratorios de WADA con su delegación en Colombia. En su delegación en Colombia. Hay laboratorios de WADA autorizados a nivel mundial. Uno de ellos es Bogotá, Colombia. Ah, ok, bueno, gracias. ¿Hay alguien de Bolivia y Chile aquí? Nobody from Bolivia and Chile? Okay, I'm gonna speak first in English, after that in Spanish. I want to say hi to all delegations, all players, coaches. And also say thanks to all of you. It's really a pleasure to have the best racquetball in the world here again in Cali. On behalf of the Colombian Racquetball Federation, also the Club Cañacordas Confenalco, we are very happy to have again a big event like this World Racquetball Championship. I want to say thanks to this hotel, to my sponsors, all the names that you can see in this park, and especially I want to say thanks to Gatorade, it's the official drink for all the event. We will have Gatorade for all the players during the event. Quiero decir gracias y un saludo especial a todos ustedes, a todas las delegaciones por estar aquí nuevamente en Cali, Colombia. Es un placer para mí tener el mejor racquetball del mundo. Y en nombre de la Federación Colombiana de Racquetball, del Club Cañacordas Confenalco, estamos felices y orgullosos de tenerlos a ustedes aquí. Un agradecimiento especial para todos ustedes, para los patrocinadores, para el Hotel NH Royal Cali, por abrir siempre las puertas para este evento y para los demás eventos que hemos organizado aquí en la ciudad de Cali. I'm going to talk about the little items about the event. For example, the launching ceremony today will be in Unicentro Shopping Center. It's in front of the Holguín Street Center. It's a walking distance. We will have a protocol people here at the hotel, and they will be with you to go walking to the shopping center. Okay, we need you about 6 p.m. at the lobby to start the walking to the shopping center. Okay. Sí. La ceremonia, hablaré de algunos ítems de lo que va a ser el desarrollo del evento. La ceremonia inaugural será en Unicentro, en el centro comercial Unicentro. Tendremos aquí en el hotel nuestro grupo de protocolo, nuestro grupo de personas que estarán a cargo de cada delegación. Habrá una persona encargada de cada delegación que los irá guiando hasta el centro comercial. Deben estar a las 6 en punto en el lobby para empezar el desfile hacia el centro comercial. The launch ceremony will be very exciting. We will have a special show from Colombia, also a dynamic lights and a lot of things from a professional events producer. So don't lose it. We will be very, 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 very good.
for all the delegations. What else about the launching ceremony? El evento estará muy entretenido para que no se lo pierdan. Tendremos el desfile de delegaciones, el saludo para todos ustedes. Posteriormente tendremos pues un show de luces, unas pantallas, unos videos y posteriormente el evento cultural de la ciudad, típico. Tendremos unos campeones internacionales y mundiales de salsa para todos ustedes. The closing banquet will be the Saturday at 8:30. The place, I don't know exactly the name. I'll give you the name maybe tomorrow, because we are deciding what is the best place to have all the delegation to make the closing ceremony. At the club, el banquete de cierre será a las 8:30 de la noche, el día sábado 23. Les daré el nombre del sitio entre hoy y mañana. Estamos por escoger el mejor sitio para todos ustedes, pero también precisamente no lo hemos decidido porque queremos algo de muy alto nivel para todos ustedes. We will have doctors, and also a very good news for you is we will have 4 physiotherapists for all delegations, completely free for you. Okay, you can use them all day. They will be at the courts 9 through 9. Okay, so we will have a special son under the name G Son. Is Gatorade Son with some beds, with some doctors, with some physiotherapists for all delegations. Okay. Tendremos una sala especial con el nombre de G-Son, estará patrocinada en cierta parte por Gatorade. Nosotros como evento vamos a proveer 4 fisioterapeutas completamente gratis para todos sus atletas, para que lo tengan previsto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. No van a estar acá en el hotel porque se puede prestar para cierto tipo de situaciones, entonces todo el tema de recuperación de atletas se hará allá en las canchas. Transportation is completely covered. You will have transportation from 8 a.m. each hour departing from the hotel at hours in point. And also you will have transportation from the club to the hotel each half hours, okay? Is clear for all the people this? Could this information? On the 30 minutes, or is it going to be every half hour? So 5 o'clock, 5:30, 6? In point, for example, 8, 9, 10, yep, from the hotel, and each half hour from the club to the hotel. 8:30, 9:30, 10:30, okay? El transporte está completamente cubierto. We will have 4 big buses. 2 in the morning and also 3 or 4 at night. You know, we know that the last time is the rush time, and we will need more buses. So we will have 3 or 4, maybe for 120 people. Tendremos, el transporte está completamente cubierto a las horas en punto 8, 9, 10, 11, 12 saliendo desde el hotel hacia el club, y a las y media, 8:30, 9:30, 10:30 saliendo desde el club hacia el hotel. Tendremos en la mañana y en la noche, las horas de más tráfico, tendremos entre 3 y 4 vehículos, 2 grandes de 40 personas y 2 vehículos de apoyo que van a estar siempre cubriendo las rutas. We will have a stringer. The official stringer is Cristina Amaya. And also, when she is playing, we have Juan Carlos Torres. Both are professional stringers. Okay. Tendremos 2 encordadores. El encordador oficial es Cristina Amaya, y tendremos de apoyo a Juan Carlos Torres mientras Cristina no esté jugando, estará encordando, o mientras Juan Carlos no está arbitrando, estarán cubriendo el tema del encordado. The cost will be 15
$15 without with a string, and $25 with a string. Okay, $25. 15 and 25. Okay. El costo será $15 sin ustedes poniendo la cuerda o $25 sin cuerda. ¿Cómo? Perfecto. We will have a special place to put all the bags, and one of our volunteers will be there protecting all your stuff. Okay? Tendremos en una de las canchas de squash un espacio para que ustedes guarden todo su equipaje y uno de nuestros voluntarios estará ahí protegiéndolo. Ok. ¿Hidratación? Sí, ya lo mencionamos, que Héctor va a ser el... No sé, lo hice en español. El hidratante oficial será Gatorade. Y tendremos también agua en bolsa y en... Tengo a disposición 2000 unidades de agua y todo el Gatorade para toda la semana. ¿Y había alguna alimentación más en la parrilla? Ah, very good, Marcelo. We will have a special restaurant just for you. I don't know if you see when you are walking to the court and your right hand is maybe a 20 or 30 tables. And also a barbecue and a special menu for all the delegation players, coaches, and all the people from the event. Okay? Tendremos un restaurante especial para nuestro evento, una parrilla, tendremos un menú especial para el servicio de todos ustedes. Precisamente lo ubicamos cerca de las canchas porque estaba en otro sitio retirado, pero va a estar ahí al servicio de todos ustedes. The cost of the meals will be about around $6 for a regular lunch. A menu, if you order from a menu, it's about $8 or $10. I think $7 for a menu. What else? The World Congress is on Tuesday night. Where will that be? Okay. Do you have a room? Important information, the World Congress will be here at the hotel next Tuesday night at 8 o'clock. Okay? Just for delegates. El Congreso Oficial de la Federación Internacional será el martes a las 9 de la noche aquí en el... 8 o'clock. 8 de la noche aquí en el hotel. Let me add, it's very, very critical that you come to this World Congress because there's key things that we're going to vote on, especially on the proposed new rules. We'll do the new rules at the end. Look. Okay. Es bien importante que lleguen los delegados a esa reunión de Congreso, porque van a traer reglas nuevas y unos puntos bien importantes que quieren tocar para los siguientes temas. Es bien importante la asistencia porque será una asamblea electiva y aparte se van a votar unas reglas que van a cambiar, que creo que ya se las socializaron a la gran mayoría de delegados en México, para que ustedes lo debatieran en sus delegaciones y vinieran aquí a votar por el cambio de las nuevas reglas. Once again, I was remiss not telling you regrets from Oswaldo. He isn't here today, but he will be here tomorrow. Está diciendo que Oswaldo envió su saludo porque no pudo estar aquí hoy, pero que mañana sí va a estar aquí. Okay, and just an update on the Olympic side of things. Back in 2014, the International Olympic Committee came out with what's called 2020 reforms. Can you repeat it? Part by part. It was a lot. It's taken. En 2014, el Comité Olímpico venía con una nueva información que se va a decir para los 2024, para los Juegos Olímpicos 2024.
Ha mejorado tu español y tu inglés. We feel that racquetball has an excellent chance, depending upon which country gets the bid for 2024. It's a lot of take-in at the same time. El tiene una muy buena posibilidad para estar en los Juegos Olímpicos del 24, dependiendo qué país se ubique la sede. Y Los Ángeles se está postulando. I want to go back to the WADA. One of the things that the IOC evaluates us on is compliance. Fulfilling this is one of our biggest compliance issues with the IOC and WADA. So I want to reemphasize how important that is. De hecho, una de las cosas que, digamos, va a limpiar nuestra imagen o a tratar nuestra imagen ante el Comité Olímpico Internacional es nuestra relación con WADA. Y es muy importante que todos los jugadores estén bajo los criterios y las reglamentaciones de WADA. Entonces, es muy importante que todos firmen los papeles sobre WADA. And also, I've been in this for a long time. And I'd like to congratulate everybody here. It's the first time we've had all countries here for the coaches' meeting. Okay, once again, I want to say thanks to all delegations. And now, Francisco will give you all the technical information about the event. Muchas gracias nuevamente a todas las delegaciones, a todos ustedes por estar aquí en Cali. Espero pasen un gran momento durante esta semana. Ahora Francisco les dará toda la información técnica ya sobre lo que serán las competencias. Un aplauso para ustedes. Bueno, Pablo, ¿me ayudas? Ah, ¿puedes acompañarnos, Pablo, por favor? ¿Me ayudas? Por favor. ¿Translate? Yo voy de inglés para español, no español para inglés. Ah, sí. Gracias. Francisco. Aquí, Pablo. Despacito. Y perdón. We're going to do mental strength again. Gracias, Pablo. Bueno, este campeonato obviamente es únicamente Open. Se va a jugar en dos fases. Primera fase, round robin. Segunda fase, llave olímpica. The tournament is just Open Division, and the first part of the tournament will be a round robin, and the second Olympic format. En la silla. ¿Cómo? Pablo, get back here. Mejor ahora, vamos. Ron, Pablo, ¿qué pasó? ¿La luz o la apaga? Magia. Seguimos. Recordatorios, que todos saben, pero no viene mal recordar. Chequeamos 30 minutos antes de cada partido. Reminders, the check-in is 30 minutes before the matches. Cuando termine, vamos a entregarle los draws a todos.
Tienen dos horas para cuestionar si hay algún error. Pasar esas dos horas queda en firme. Si hay algún error, yo voy a estar a la vista en el hotel, me lo dicen, y si está mal se corregirá, por supuesto. In the end of the meeting, we will have the draws, and you have 2 hours to make any complaint or adjustment, or if you see some mistake in the draws. Just 2 hours. Después de esas dos horas, recién lo voy a publicar en internet, cuando sean firmes. After those 2 hours, we'll be posting on internet. Otro recordatorio, los jugadores no pueden tener más de un forfeit en el torneo. Si tienen un segundo forfeit, quedan eliminados. En todo. Si tenés uno en round robin y otro en zona dorada, quedas afuera también. Okay, son dos round robin. No pasas, no soy Juan. No te pasas la oportunidad. No, quedas eliminado. Dos forfeit afuera del torneo. Yeah, players can forfeit more than one match. Second forfeit, they are out of the tournament in the round robin and the Olympic format. So if somebody forfeit one match in the gold division, in the gold draw, and then forfeit in the blue, it's out of the tournament. They keep dropping in the other draws. Todos tienen que tener la insignia del país en la espalda. Puede ser el nombre, la abreviatura o un símbolo. El ejemplo más claro es Canadá que no usa ni símbolo ni la palabra, ¿no? No. La flor. Okay. All the countries have to use the in the teacher in the game teacher have to use the flag name symbol or in Canada case the lead of their country. So have to be clear identification for each player where they're from. Otro tema, los protectores es obligatorio usarlos, incluyendo el calentamiento. O sea, en todo momento en la cancha tiene que estar con protectores para los ojos. Eyes guard are mandatory in the matches and in the warm up too. What happened in the warm up if somebody don't have it? ¿Qué pasa si no tiene el ojo? Igual. Es técnica. Okay, if somebody is warming up without the eye guards, you got a technical. Incluso en el calentamiento, o sea, empieza perdiendo. El reglamento, como siempre, es el reglamento 2014 en inglés, la versión en inglés. The rule book or the rules is the 2014 version in English. Los jugadores de dobles, los dos jugadores tienen que estar vestidos iguales, tanto la camiseta como el short o pollera a las mujeres, mismo color y mismo tono. And the doubles team have to match their t-shirt and shorts too. The same uniform, pantalone. T-shirt, skirt or legging or something. Everything like that. Have to match. The same. And you, en el, bueno, ya todos conocen el club, casi todos. Tenemos 8 canchas. No se van a usar todas en todo momento, pero hay momentos que sí, momentos que no, depende de la necesidad del torneo. Eso va a ayudar a que no haya retrasos. O sea, los partidos se programaron con 1 hora, que en general alcanza, por lo que yo estimo de que va a ser bastante puntual. O sea, no lo puedo asegurar, pero debería ser bastante puntual los horarios. Yeah, the club has 8 courts, and every match is scheduled every hour. He doesn't need to use the whole court for 8 courts, but in case they need it for some delay, they can use the 8. But algo así. solo se puede hacer cambio de jugadores por lesión comprobada, pero solamente pueden jugar jugadores. Epa. Que hayan jugado en la primera, o sea, terminada la primera fase, si algún jugador tiene lesión comprobada, puede ser reemplazado por otro jugador que ya haya jugado en la primera fase. Por ejemplo, si un jugador de doble se lesiona, un jugador de single que haya jugado puede reemplazarlo para la segunda parte del torneo. Substitutions are allowed just for players are competing in the tournament. You can change play, you got an injury for singles. One of your singles players, you can pick one of your doubles players, but that player have to play in the previous rounds or in other divisions.
can be like a person is not playing anything. It's like a just waiting for some whatever injury. Have to play single for doubles, double for singles. You can switch it. Is that between the round robins into the main draw? Yes. Can you switch twice? If you, for example, if round robin somebody, una persona selecciona el round robin. Sí. Puede ser sustituido y después. Sí, siempre y cuando no haya tenido dos forfeits. Si tuvo dos forfeits, quedó fuera. Okay, you have a question, and then I go for it. If someone does not play in the round robin at the beginning, can they play the format? No. As to play in the first part of the event. They have to play the first part. Yeah, to play the round robin. Then if not, they can play. You can only have 2-4. The other thing he said, if you have an injury in your round robin, you can change players, and then in the second part, if that player is recovering, you can use it again. They would only substitute if there's... Si alguien selecciona el round robin, si se seleccionó el primer partido. Sí. El segundo partido seleccionó. Él va a jugar... Jugó dos partidos. Okay, so no puede tener dos. Si tiene dos forfeits, no hay forfeits. Porque jugó y seleccionó después el partido. Sí. Él, tú lo cambias por un doblista, por ejemplo. Sí. Y después la segunda parte puede volver a jugar. No, lo cambio para la segunda parte. Ah, ok. La primera parte la termina él. Exactamente. La segunda parte empieza ahora. Ok, this is what's wrong. If you have injury in your first part, you can change the player for the second part of the tournament. He had to finish the first part. So, in some way, the main thing there is the guy he can forfeit twice because of the other tournament. So his injury have to go to the court and then retire, but he had to make the court. But he has to go on the court every single match. You can have one round robin, so you can go. If you got injured in the second match, you retire that match, and then the next one he has to still go on the court. He's still going because he won. Yeah, it's not. Okay. It's round robin when you don't show up in your match. Okay. If you retire from the match, it's not round robin. So if he does not play in the first part, he cannot play in the second part. He cannot. Right? He cannot play. In the okay. Second. So for instance, we have an injured player that came here. Mm-hmm. So if we put him in and he plays one point and retires, he can play in the next part. I understand, but it's not a saying if he retires in the first game, he goes into the next match, retires. Goes into the next match, retires. He gets played. No, there's no forfeit. No, there's no forfeit. Él dice que llega a la cancha, está lesionado. Pero llega a la cancha y se ve que la cancha es un partido. Eso pasó en Canadá. Okay. Ese caso pasó en Canadá y fue forfeit. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si él juega los 15 puntos? Se queda parado y lo saca. Okay. Forfeit is no presentarse. No. Pero... He said that you have to be staying on the court. Until the last point. He had to finish the last point. Okay. Had to finish the match. Whatever is not doing anything, had to finish the match. Had to play the 15 points, the two games. I'll interpret that. So to clarify, I think, because I also have a similar situation, a player, we would actually want that player to stand there, be injured, not do anything, and have somebody serve 15 points and 15 points? Yes. Every game. Let me share something with you guys. Okay? So this has happened in other sports, and we've already dealt with it. The board, if someone does that, coach, right, forces it, okay, it compromises the integrity of the sport, and they can be totally eliminated, okay, for doing that. Rules are rule. Yeah. Well, but integrity is integrity. You talk about dumping. You take no, we're not softball. What happened in okay? And there's other sports where they dumped in order to go. Right. Okay. And so you have the other clause, which is integrity of the sport. Right. Right. Okay. And if that's compromised, we will allow. Okay. So that to clarify the rule is. The only way to change a player is only in the second part of the event, never in the first part. So, if the player, for example, break a leg or something like that, has to be inside of the court and receive 30 points three times. But then that's integrity loop? Because I agree with integrity.
But I agree, it's a very gray area. Uh-huh. And I agree with you on the that integrity. Uh-huh. If someone comes and sees that, I agree. We're dead in the war. Well, that's why I'd say, David, that's what you have to authority to forfeit and get out of here. Bueno, una pregunta. Si se lesiona en el primer partido y los otros dos son forfeit, listo, queda fuera, en la otra parte, ¿se puede ingresar el otro jugador? No, ya no, terminado. No, no, otro jugador. No, ya quedó eliminado. ¿Quedó eliminado o no? De la categoría. Ya eliminado el cupo. Quedó eliminado el cupo, claro. No existe más. No está más. Eso es lo que todos decimos. Ah, ok. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no. Nosotros tenemos ese cabal, lo que te comentó en la mañana, el caso de Cristian, ¿sí? Que no va a poder jugar, pero va a aparecer en la lista, en el listado. No, sí, pero eso. Pues, sí, sí, hay dos cambios, que es uno Japón y otro Guatemala, que ambos por lesión. ¿Cómo? No, vos sos. Ah, bueno, se lo he hecho antes. No, es por el sitio antes. Bien, los resultados van a estar en la página de IRF, internet mediante. ¿Cómo, perdón? The results will be online at the IRF web page. La premiación se va a hacer el sábado después de las finales, como es habitual en el club. The ceremony will be immediately after the last match, maybe 20 or 30 minutes award ceremony. At the club, the award ceremony. Va a haber un reloj en la mesa de control. Ese es el reloj oficial del campeonato. Y recuerden que forfeit es pasado 10 minutos. O sea, más de 10 minutos sobre la hora programada es forfeit. Y el único reloj válido es el de la mesa de control. No importan los de cada uno. Ese es el que vale. We will have a digital clock at the front desk, and that will be the only official time for the matches. Know your time. The only valid time is the digital tournament desk. What is the official draw? Where is it? Donde está el sorteo oficial? En la mesa de control. Cerca de la mesa de control. En algún lugar cerca de la mesa de control. Está puesto in the middle of the court number one and the semi stadium, we will have all draws published. Es el domina el internet. Yeah, the print draw in the club are the official draws, not the internet draws. Exacto. And those draws will be close to the tournament desk. Cualquier cambio que se haga sobre eso, que puede pasar por temas de programación, solo es válido si yo se lo digo formalmente, aunque no sea en el club, puede ser acá, pero con la información mía. El único que puede cambiar cualquier cosa que esté allá soy yo. If he changed something in the draws, immediately will be published at the in the middle of the courts. But the only official person to change something at the draws will be Francisco. Bueno, vamos a designar un comité de apelaciones si están de acuerdo, cada uno de los miembros. Algunos ya estuvieron varias veces, Michel Gagnon. ¿Dónde anda? ¿No está por acá? ¿El comité técnico? Comité técnico, sí. Ok. Francisco wants to choose the technical committee. Para cualquier apelación que hubiera. That committee will have five. Seven. Seven. Sí. Seven. Tienen que estar tres presentes. Seven and mandatory three person at the club. Okay. So who wants to chair that committee with us? You mean if there's an issue? Yes. I'll do it. Okay. Satsi Monchi from Ecuador. No. Hey. Gary's already appointed. Well, now, just to listen. We need to. Come on. Tú necesitas ser. Yo tengo la mitad. Okay. Sí. Mejor. Vale. I just want to vale. ¿Cómo? ¿Quién es? Michelle Gagnon, Miriam Cabe, entre Banda, Jorge de Venezuela, Pablo Fáquez, Luis Pereira. Ok.
Lucia, you don't have that choose. You tell them. Oh, okay. No volunteer. Oh, okay. Come on. Oh, sorry. It's not volunteer. No, but you are included. No, you are included. IRF has an official list. The list is Mike from Canada, Jorge from Venezuela, Pablo Fabio from Chile, Charity from USA, Perea from Mexico, Sachi from Ecuador, Mike from Ireland. Okay. It's okay? That was voluntary. Todos aceptan. Who is Mexico? Otra vez. Miguel Perea. ¿Cómo? La comisión técnica. La comisión técnica está integrada por. Va de nuevo. Michel Gagnon, Canadá. Jorge Hinsecorn, Venezuela. Pablo Fager de Chile. Cheryl Kirk, Estados Unidos, ¿está bien así? Estados Unidos. No voy a decir. Gracias. Miguel Perea de México, Tsutsi Monchik por Ecuador, Michelle Haventry por Irlanda. Ok. Gracias. Los partidos están programados en el round robin. Nunca juegan en el mismo horario jugadores del mismo país. O sea, en ningún caso está programado dos jugadores del mismo país a la misma hora. Eso es bueno para que los coaches puedan estar en todas las canchas. Y todos los jugadores tienen dos turnos, por lo menos, en algunos casos más, pero por lo menos dos turnos entre un partido y el otro, los que juegan singles y dobles. O sea, si juegan singles a las 10 de la mañana hasta la... tienen el turno de las 11, el de las 12, y recién jugarían a la 1 en dobles. You never will have two matches at the same time. This for the coaches. We will never have same players playing at the same time from the same country. Okay, this to protect the player, the country, and also the coaches, because the coaches wants to be coaching each player. Okay. Y hay dos turnos. Eso es un cambio dramático. ¿Por qué? Porque me acuerdo de muchas veces de tener tres partidos. En el round robin, desde que estoy yo, no. Solamente en el round robin. En el round robin, no. En la llave no lo puedo evitar porque first part. Yo no sé a qué lugar de la llave va cada uno. Muy bien. En el round robin no pasó nunca. Lo estoy haciendo siempre. That rule is just for the round robin. Tengo confianza en usted. In the Olympic format, no. And the 2 hours. ¿Cómo? Dos horas entre un partido y otro. ¿Cómo? ¿Por el mismo jugador? El mismo jugador tiene dos turnos entre medio de cada partido, por lo menos. Every two hours, the player will have to programado. O sea, yo le programo a un jugador a las 12, el próximo partido es a las 3. O a las 4 o a las 5. Every player has 2 hours off until the next match. De todas maneras, si algún partido se hace muy largo, siempre los jugadores tienen la posibilidad de una hora mínimo de descanso. ¿Sí? Como lo dice el reglamento. One of the matches is too long, the player has at least 1 hour rest. Si una persona está jugando singles y dobles, tiene dos turnos entre medio para descansar. Juega, descansa dos turnos y después dos, tres o cuatro y juega. Les recuerdo que en todos los partidos prácticamente dan puntos, porque en el round robin el primero de cada grupo se va a llevar 24 puntos para la copa por países. Acá estamos jugando 7 campeonatos a la vez, single, doble de varones y de mujeres, equipo varones, equipos mujeres y combinado. Vale. All the matches get points for the team competition. So round robin get points and the format, the single elimination get points. He said we are playing 7 different tournaments. Singles men's and women's, doubles men's and women's,
Teams, combined, and women's, and combined, the overall. Y los team es por suma de puntos. No se compite en team en equipo, sino que es por suma de puntos. And the team competition is for the points the players made during the tournament. En singles y en dobles. It's not like before when you play team country against country. It's just adding points from the single part of the tournament. Les paso el sistema de puntos que determina la competición de equipos. En round robin, el primero de cada grupo va a sumar 24 puntos para su país, el segundo 16 y el tercero 8. Solamente los cuartos no llevan puntos. So the point system for the round robin is 24, 16 y 8. 24 for first place, 16 for second, and 8 for semifinals or third? No, third place. Third place. Okay. For the third, 8 points. 24, 16, and 8. Zero. En las llaves, en gold, el campeón mundial se va a llevar 160 puntos. El primero 160 puntos, el perdedor de la final 120, los perdedores de semifinales 80, perdedores de cuarto de final 40, 20, 10 y 5. In the Olympic format, the point will be 160 for the winner, 120 for the finalist, semifinals 80, quarterfinals 40, round of 16, 20, round of 32, 10, and round of 64, 5. En la demás llaves, la llave azul, roja y blanca, suman puntos finalistas y semifinalistas. En azul es 14, 12, 10 y 10. In the other brackets, in the blue, red and white, just the semifinals, the top four make points. In the blue is 14 for the winner, 12 for the finalists, and 10 for the semifinals. En roja es 9, 7, 6 y 6. In red is 9, 7, 6 and 6. Y en blanco 5, 3, 2 y 2. The white is 5, 3, 2 and 2. 20. Bueno, vamos al formato del campeonato. Una vez que termina el round robin, vamos a clasificar a las llaves del sistema olímpico. Si dos jugadores del mismo país terminan en la primera posición en el round robin, tienen garantizado no enfrentarse hasta la final, solo si terminan primeros. Okay, the tournament format is the only way the players from the same country doesn't play before the final is they finish in the first place of the group. Tenemos por la cantidad de inscritos, tenemos men single 35, doble 16, mujeres tenemos 29 y 13. Hay una sola categoría que tiene vamos a hacer una variante con respecto a lo que se hace habitualmente. Decía hasta ahí, después se explica. The amount of players for division is 36 men. Singles men's, men singles. 35. 35 in women's singles. 35. 35 men's singles. I put it there. 29 in women's. Okay, if men's is 35, women's is 29. Men's double 16 and women's double 13. Bueno, vamos a la única categoría que tiene una variante sobre lo que hacemos habitualmente es men's single. The only division with some changes to what the regularly we do is men's singles. Tenemos 35 jugadores, de los cuales vamos a hacer un cuadro de 32. No van a pasar todos a la zona gold.
Y a haber tres jugadores que son de los que salieron últimos en los grupos que van a ir directamente a la zona blanca. Okay, we have a 35 players in men's singles. So in the second part, just 32 players will make the goal draw, and the three guys with the less points or less performance drop to the white draw straight. Directly. No van directamente, o sea, se van a tomar los últimos clasificados, o sea, los últimos clasificados de cada grupo, se va a hacer un puntaje por el sistema de desempate habitual, que es puntos, o sea, partidos ganados, diferencia de sets y diferencia de puntos, se hace una tabla, y entre los seis últimos van a jugar por tres puestos, o sea, tres partidos, y los ganadores clasifican al cuadro principal y los perdedores van a ir a la zona blanca. It's different. Okay, it's a playoff. The last six guys in the round robin will play a playoff, and the three winners go to the main draw. The main draw, and the guys, the losers, the no winners, go to the white draw. solo men's singles. Only men's singles. Just for men's singles. Y el otro recordatorio, que lo hacemos habitualmente, es cuando termina la fase de grupos, se va a sortear las llaves de las llaves principales. Cuando terminamos los grupos, sorteamos entre con los delegados presentes y se entregan las nuevas llaves. After the round robin competition, he will pick the draw system or the draw seeding, you know, the straight and the one modified, and this will be for every division. So after we finish the last match, finish the last match of every division, they will pick, and you guys have to be present. You will pick. We will raffle. What will be the draw? The straight draw or the other draw? The modified draw. ¿Alguna pregunta hasta acá, Ricardo? La regla de los dos forfeits y está fuera. Sí. Mantener los puntos que ganaste hasta ese momento o se te van todos. Si ganaste puntos, sí. O sea, si vos te quedas afuera en la llave, los puntos que ganaste los tenés, por supuesto. Ah, okay. Sí. Okay. Igual a play. No podés seguir jugando, pero, sí, pero lo que ganaste. Sí, claro. ¿En qué? Y se suma el round robin más la llave. Okay, hasta donde. Todos los puntos que se ganaron. Son, ya están. In case one of the players is disqualified for forfeits, the country will keep the points for the team competition. ¿Alguna otra pregunta? Questions? Bien. Otro tema que no es open. Posiblemente hagamos un campeonato de dobles para delegados, árbitros y algún acompañante. Si alguno lo quiere jugar, me avisa, así preparamos un pequeño campeonato igual. Se va a jugar, se jugaría después de la hora de los dobles. No hay referee, la inscripción es de $100 para los que no son del staff. $100. We will have an spirit championship, just doubles division for delegates, coaches, and referees. For them, for all of them, will be free. Just for the staff. For judges will be free. Delegates have to pay $100. After the meeting, you have to do the entry about the doubles spirit division. Questions? Yes. Questions? Yes. 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 Yes
Sí. Ah, bueno,
te tendrá una maleta para que la lleve. En China, ¿no? Pero bueno. Okay, Jenny, okay, wants to talk about the presentation. Repito algo para que no haya problemas después. Hay un cambio en Japón y en Guatemala con respecto a lo que van a recibir. Lo que voy a publicar en internet va a estar bien y ya mañana lo van a estar bien, pero las hojas no está, fueron tarde las notificaciones, por lo tanto están los jugadores anteriores. No, pero lo que reciben no es lo que... No es solamente un jugador de Japón y uno de Guatemala. ¿Y el nombre? Estaba cambiando el nombre, nada más. He wants to clarify that you will receive the draws, but the team from Guatemala and Japan, and Japan will have a different changes. So you are not seeing the correct names, okay? Is the only thing. Just one player from Japan and just one player from Guatemala, because Francisco received late their changes, okay? Okay. Sorry, Cherry. I want to say a little thing, a little very important thing before Cherry. Is something about the hotel rates. As you know, you received at the official invitation an email when you have to make your reservation. Why that happened? That is because when I did the business with the hotel, they give me a special rate for you, but that rate is without taxes. If you pay directly at the front desk, you will have to pay 20% more, okay? For that reason, all delegates have to come with me, give me the money, and IRF will give the money completely to the hotel. Why? Because each person, if each person goes to the front desk, have to pay 20% more. I say, no, that is impossible. We can accept that. For that reason, I say to the hotel, no, okay, nobody will pay because the RLF is the owner of all rooms, okay, to protect your rates without taxes, okay? Quiero aclarar que cuando hice el negocio con el hotel y cuando ustedes recibieron el correo para hacer sus reservaciones, la tarifa que se consiguió es sin impuestos. Si ustedes se acercan a pagar, pues les van a cobrar 20% más. En ese momento yo le dije al hotel que no era aceptable, me dijeron, si vienen ellos como independientes, se les va a cobrar. Le dije, listo, hacemos un paquete completo, el dueño es una entidad extranjera y por ser una entidad extranjera no le hacen el cobro de los impuestos. Por eso todo va a ser a nombre de la IRF. ¿Ya? El soporte, tenemos tres formas de soporte. Desde la Federación Internacional, desde el operador o desde la Federación Colombiana. We will have three ways to give you an invoice to present in your countries from IRF, Colombia Racquetball Federation, and also a company and a hotel company. Okay? You have to give to tell us what kind of invoice do you want or do you need. Okay, for example, if you want to pay something with credit card, you have to go to with me, and I have to say to the hotel, this guy is going to put some money in my big budget. Okay, is that clear? For example, I have to pay $100,000 for all the rooms. And for example, Miguel wants to pay with credit card, but you have to go with me, and I have to say, okay, he wants to add a little part of my big budget, about for example, $1,000, $100,000. Is that clear, or somebody wants to ask about something about that?
The important thing or reason for this is because when you get a Cali at customs, they put a sample as a tourist or as a player. It's very different. If you receive a sample as a tourist, you will have to pay taxes. It's very different. But we never know what kind of sample you receive. Yeah. So for that reason, we have a package under the name International Racquetball Federation, and a company, an outside company. For that reason, they can collect a tax. No, tú traes los dólares y me entregas en los dólares. Y yo, la diferencia cambiaría. La diferencia cambiaría en un momento porque hay un total en dólares. Okay, por eso es por IVA. Tourists doesn't pay taxes. Mm-hmm. Player pay taxes. Yeah. Oh. So they ask you when you get to the other side, like, what you coming? So you like, they realize they ask me, and I'm like a player status, so I have to pay. For that reason, please find the guy who will receive the money. That person will be under the name David Sarria or me. Okay? So please do it in that way. Yeah. The other important thing to know is the transportation is not included. Not included. From the airport and also from the hotel to the airport, you have to pay for that. Somebody or some delegations, when you get the hotel, they say, no, I have to pay. No, all the people have to pay. So please, the transportation has to receive that money. Also judges, okay? Also judges. Daddy, please tell them that they have to pay. Okay? It's not a business, it's an outside company. Okay? Claro, les estaba comentando el tema del transporte, no está incluido para nadie y está clara la convocatoria. Todo el mundo tiene que hacer su reservación, porque hay gente que se va y no, yo tengo que pagar, tiene que pagar. Entonces, y el tipo de recibo que les estaba mencionando ahora, Richie, vamos a tener una factura de la Federación Internacional por ser en el hotel quien cubrió la reserva para que no les cobren impuestos, o una factura de la Federación Colombiana, o una factura del operador. Cualquiera que les sirva a ustedes, están a disposición. Bueno, para que ustedes rindan su caso en el gobierno, estamos para hacer cualquiera de las que ustedes les sirva. ¿Ok? ¿Cherry? Ok. Attention everybody, please. Thank you. We are going to try for a very organized registration process. You're about to get your draws, so we are going to call country by country. Until you're called, you can be looking at your draws and analyzing and seeing if you have any questions. The first thing I want to do is thank all of the volunteers
in the back who have been so helpful in putting everything together. Please do not go out of order. So the first stop will be right here to pay Marcelo. The second stop will be right here. You will show Eduardo your passports for all your players. And the third stop is to go back to our wonderful volunteers back here to get your materials for your team. Are there any questions? Again, please don't go out of order. Would you like to hand out the draws first and then we'll start calling the points? Nice work.